así es, onda. Ay, güey. Hoy 20 de marzo del 2019. Aquí venimos sobre la carretera interoceánica Matamoros-Mazatlán, la número 40, en el tramo El Salto, Villa Unión, El Salto Durango y Unión Sinaloa, mejor conocido como el Espinazo del Diablo, por la libre. Ya se la saben, saludo a todos cada uno de ustedes, todos mis suscriptores y todos quienes se acuerden. Y es que como les he dicho, banda, las curvas hacia la izquierda hay que pegarse lo más que se pueda a la extrema derecha. ¿Para qué? Para que el remolque no se robe tanto carril contrario y viceversa, ¿va? Nada más que aquí hay curvas que no te las robas completamente. Por ejemplo esta. Ahora a veces aquí en la curva nos vamos a topar a alguien de frente. Y ahorita como es de día, pues lo más probablemente es que nos demos el amarrón, ambos. Y ya vemos cómo pasamos, pero cuando es de noche con las luces, apagando las luces y cambiándolas en cada curva para ver el resplandor del vehículo que viene. Pinche curva está bien amplia y como quiera se han costaleado ahí. Ahí les comento que si todo sale bien, voy a cargar ahí en el entronque de la autopista Culiacán a Los Mochis con el cruce a la carretera Costa Rica. Es un embague que está ahí luego, según dicen, ya sea para Monterrey o para Reynosa. Pero como que venga de frente por el carrillo pinche. Esta lo ramos toda, banda. Esta también. Bueno, también traigo los ejes hasta el quinto hoyo, echándole un poquito más de peso al tractor. Puerto Buenos Aires.
Sierra Madre Occidental, banda. Aquí estas curvitas nos las robamos, ya si viene alguien de enfrente, ya más nos damos el cerrón a la derecha para que el remolque no caiga en el desagüe. Muchas curvas de estas ya las ampliaron. Ya están más amplias, onda.
Miren nomás, anda. Tan mamalón, manda. 303. Hoy está todo marrano. Carretera Matamoros-Mazatlán. Tramo Durango-Mazatlán. Aquí prácticamente ya la libre quedó desierta cuando hicieron la pista. Y pues acabó con todo. Cerraron restaurantes, talleres, vulcanizadoras. Eso es lo que pasa, banda, cuando hacen una autopista. Y pues ni hablar. Así es.
compartir con el remolque, banda. En estos casos, banda, el GPS tiene buen paro. Ahí está marcando las curvas, ¿verdad? Ahí lo acercas o lo acercas o lo alejas a conveniencia. Allá va la autopista. Ahorita a ver si la podemos enfocar más claramente. Ay, bueno, me cansé.